Buenas tardes. Bueno, primero respecto a la clase del jueves, bueno, recién hace un rato me fijé que no sé, no la había subido, entonces, pero la puse en cuanto me di cuenta hoy hace un rato, entonces ya está disponible. Solo pensé que ya la había subido hasta ahora que me dio por revisar y pues no estaba. Entonces solamente los había convertido, pero no los había subido. Pero ahora ya está. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy sobre operaciones con conjunto. Vamos a ir directamente al grano, porque hay bastantes cositas que avanzar el día de hoy. Primero vamos a definir las operaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, para dos conjuntos en algún universo U, vamos a definir las siguientes operaciones. Primero, estos símbolos que representan la unión de A y B es de nuevo otro conjunto, o sea, la unión de dos conjuntos es un conjunto que está dado por la siguiente, de la siguiente forma. Son los X, tales que X está en A o X está en B. Eso quiere decir que la unión de dos conjuntos es básicamente todos los elementos que están o en el conjunto A o en el conjunto B. Basta con que esté en uno de los dos para que esté en la unión. Otra de las operaciones que tenemos que revisar se escribe de esta manera. Representa la intersección de A y B vamos a ver respecto a la unión sí, la respuesta de, perdón, la pregunta de Cristian, que es si puede estar en ambos. Sí, definitivamente puede estar en ambos, porque recordemos que el O de aquí es un O inclusivo, es decir, prácticamente este es un O no exclusivo, por decirlo así. Es el O normal que incluye la primera posibilidad, la segunda o ambas. Entonces, sí puede estar en ambos. De hecho, todo ese conjunto que corresponde a estar en ambos es la intersección. Es decir, la intersección de A y B es el conjunto de los X, siempre dentro del universo, tales que X está en A y que también está en B. Entonces, la unión va a ser que pueda estar en por lo menos uno de los dos, que esté en por lo menos uno de los dos, y en la intersección sí necesariamente tiene que estar en ambos. Otra de las operaciones que vamos a ver hoy es, está representada de la siguiente manera. Es como una especie de triángulo A, triángulo B. Y lo vamos a leer la diferencia simétrica. Simétrica de A y B. Diferencia simétrica de A y B es el conjunto de los X, tales que sucede esto, X está en A o X está en B y también X no está en A intersección B. Entonces está en A, está o está en B,
Eso es la primera parte. Y además no está en la intersección. O sea que prácticamente estamos diciendo que en la diferencia simétrica están aquellos elementos que pertenecen exactamente a un conjunto. Aquí no pueden pertenecer a los dos. Y de más está decir que no se consideran elementos de la diferencia simétrica aquellos elementos que ni siquiera están en A ni están en B. O sea que tiene que estar o solamente en A o solamente en B, pero no en los dos. Eso pues lo podemos escribir de otra manera. Podemos llamar o podemos describir este conjunto como los X, tales que esto que tengo aquí no es nada más que el criterio para A unión B. Así que yo puedo escribir todo eso como X pertenece a A unión B y X no pertenece a intersección B. Podemos utilizar cualquiera de las dos a conveniencia. Normalmente la segunda es la más sencilla de utilizar, pero están las dos posibilidades. Entonces, básicamente esas son las primeras tres operaciones. Faltarían un par que seguramente vamos a terminar viendo mañana. Pero son las primeras tres. Y para comprenderlas un poquito más a fondo e interactuar con ellas, intentar notar propiedades o relaciones entre ellas, vamos a desarrollar este ejemplo. El que si tenemos a U, nuestro universo, que sean los números del 1 al 10, ese es nuestro universo. Tenemos el conjunto A, que en este caso son los números enteros del 1 al 5. B son los enteros del 3 al 7. Y C, pues es el conjunto formado por 7, 8 y 9. Entonces, si tenemos todo eso, o si sucede todo eso, si definimos los conjuntos de esa manera, tenemos que se van a cumplir ciertas relaciones. Primero, la intersección de A y B. Vamos a calcularla con los elementos que ahí aparecen. Entonces, A intersección B, por definición, son aquellos elementos que están en ambos. En este caso, pues es sencillo de ver que el 3, el 4 y el 5 están tanto en A como en B. Entonces, la intersección es eso. Entonces, cuando los conjuntos están dados así por extensión, es bastante sencillo ver la intersección o las uniones y cualquiera de estas operaciones. Asimismo, si yo hago A unión B, la unión es que estén o en A o en B, o puede estar en ambos, no hay ningún problema. Pero recordemos que como estamos trabajando con conjuntos, las repeticiones no hacen falta. Así que si tenemos un elemento de A que ya está en B, no lo vamos a volver a copiar, no lo vamos a tener dos veces. En otras palabras, este conjunto está formado por los elementos de A. 1, 2, 3, 4 y 5. Y también con los elementos de B. Tiene que estar por lo menos en uno de los dos. Pero como ya está el 3, ya está el 4 y ya está el 5, no lo vuelvo a copiar. Simplemente agrego el 6 y el 7. Entonces, por decirlo así, todo esto es A y todo esto es B. Entonces, ahí están los dos. Bien, ahora vamos a determinar en el inciso C la intersección de B y C. Entonces, ¿qué tienen en común los conjuntos B y C? Pues
Con una simple observación podemos notar que lo que tienen en común es únicamente el 7. Así que el conjunto que tiene el 7 es la intersección sin más. Ahora, ¿qué tal la intersección de A y C? Entonces, ¿qué tendrán en común A y C? Pues A es 1, 2, 3, 4, 5, C es 7, 8, 9, no hay ningún elemento en común. Así que este conjunto, esta intersección que tenemos aquí, no tiene elementos. Y el conjunto que no tiene elementos es el vacío. Entonces, cuando dos conjuntos no tengan elementos en común, la intersección siempre va a ser vacío. Además, si ahora calculamos en el inciso E, la diferencia simétrica de A y B, ¿cómo determino este conjunto? Bueno, si utilizo la segunda forma de representarlo, yo tendría que agarrar los elementos que están en A unión B, pero que no están en la intersección. Entonces voy a agarrar los elementos de la unión que están aquí abajo y solamente me voy a asegurar que en de estos elementos de la unión no escribir los de la intersección. Entonces quedaría 1, 2, el 3 no porque está en la intersección, igual que el 4 y el 5. Escribiría el 6 y el 7. Entonces eso sería como a complemento. No del todo, pero bueno, eso de complemento lo vamos a platicar más mañana, pero sí tienen algo que ver. O sea, se puede establecer una relación, pero no es exactamente el complemento. Pero la idea va más o menos por ahí. Bien, entonces, vamos a ver otra pregunta. ¿En qué parte? Yo le explico de nuevo, pero tendría que decirme, ah, lo okay. La de diferencias simétricas, perfecto. Entonces, para determinar la diferencia simétrica de A y B, como está escrito acá. Y básicamente lo que tenemos que comprobar es que los elementos estén en la unión y que no estén en la intersección. Así que yo me voy a ir a la unión de A y B, que la calculé acá. La unión de A y B. Y voy a tomar elementos de ahí. Pero esta segunda parte de el criterio para saber si están en A diferencia simétrica con B, me dice que yo voy a tomar los elementos de aquí, pero que no estén en este. Porque esta es la intersección. Entonces, el 1 está aquí, no está en la intersección, así que ese va en la diferencia simétrica. El 2 sí está en la unión, pero no en la intersección, así que va en la diferencia simétrica. Y así el comentario que el 3, 4 y 5 no van a ir aquí porque esos son los elementos de la intersección. De el 7, el 6 y el 7 sí van a ir porque no están en la intersección, pero sí están en la unión. Listo. Ahora vamos a ver en el inciso F quién sería la unión de A y C. Okay. Básicamente la unión, cuando lo tengo así, los conjuntos expresados por extensión, es copiar los primero los de A, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego voy a copiar los de C, revisando de que los que estén en la intersección no vayan dos veces. Pero como aquí la intersección es vacío, básicamente solo es copiar las dos listas en una sola. Si a llevar un programación es prácticamente lo que se hace con la función de cadenas llamada strcat. Es tomar un conjunto y añadirle el otro y volverlo todo eso un nuevo conjunto. Y bien, por último, y vamos a hacer en el inciso G, aquí abajo. ¿Quién sería la diferencia simétrica de A y C? Entonces, la diferencia simétrica
Recapitulando lo que estábamos diciendo aquí, son los elementos de la unión, quitándole, por decirlo así, los de la intersección. Entonces, pero ¿qué sucede en este caso particular de A y C? Como la intersección es vacía, entonces yo tomo la unión y no tengo que quitarle nada porque en la intersección no hay nada. Así que básicamente es todo el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. O sea que es exactamente igual a unión C. Entonces, bueno, no sé si quedó más o menos claro este ejemplo o hay alguna duda. Bien, creo que está claro. Entonces, ¿Podría volver a explicar el jefe y el jefe, por favor? ok, sí. El F es la unión de A y C. Básicamente lo que teníamos que hacer es unir los conjuntos A y C. Y pues de nuevo, como ya hemos hecho en el inciso B, es básicamente tomar los elementos de A, escribirlos en la lista, y luego tomar los elementos de C, y tenemos que escribirlo en la lista también, cuidando únicamente de que no hayan repeticiones. Es decir, que los que estén en los dos no vayan repetidos en la unión. No porque eso altere el conjunto, sino porque ya hemos hecho la convención de que no vamos a tener elementos repetidos. Entonces, hice el comentario de que como no hay elementos en común entre A y C, es básicamente tomar los de A y luego copiar los de C de corrido. Y para el inciso G, que es la diferencia simétrica, pues el criterio para la diferencia simétrica es que esté en la unión, así que voy a tomar elementos de aquí, del inciso F, y me dice que no estén en la intersección. Entonces tomo los del inciso F y le voy a quitar los de la intersección de A y C. Pero ahí hacía el comentario que en la intersección que calculamos en el inciso D es vacía. O sea que no hay elementos que quitarle, por decirlo así, a la unión. Así que en este caso la diferencia simétrica serían exactamente los mismos elementos de la unión, porque no hay ninguno que quitarle porque la intersección es vacía. Entonces, eso fue básicamente esos dos incisos. Bien. Entonces, vamos a continuar haciendo un par de observaciones de cosas que sucedieron en este ejemplo, pero que quizás no son del todo evidentes hasta que se mencionan. Observación. Esto es exactamente lo que es tener un hermano, dice. Cierto, penco. Eso penco. Por favor, cuiden los micrófonos que no se les desbloqueen. Y pues vamos a continuar. Bueno, la observación que íbamos a hacer es que aunque quizás no se notó, pero la intersección siempre va a ser un subconjunto de A, también de B de hecho, pero siempre va a ser un subconjunto de A. Entonces, esto es una primera observación, pero resulta que no solamente eso. Al mismo tiempo, el conjunto es subconjunto de la unión de A y B. Y esto también se cumple con B, o sea, esto no es necesariamente del primer término de la intersección o de la unión. Tenemos exactamente esta relación con B. Entonces, estas dos se cumplen.
Bien, entonces, esta observación que estamos haciendo aquí, resulta que se puede verificar de manera sencilla. Es como hacer una especie de demostración, pero de manera rápida. Entonces, verificando. Vamos a verificar solo la primera porque la segunda es exactamente lo mismo, pero cambiando el A en B, en justo en la parte de en medio. Pero ahí es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a verificar esta relación? Bueno, primero voy a tomarme un X que está en la intersección. Aquí, bueno, aunque no lo dije al principio, estas son dos contenciones. Es como cuando uno dice que 0 es menor o igual que X menor o igual que 1, significa que 0 es menor o igual que X y X es menor o igual que 1. Es más o menos lo mismo acá. Esto significa que A es intersección con B, es subconjunto de A, y que A es subconjunto de A intersección con B. Bien, entonces, para probar la primera parte, que sería esta, que A es subconjunto, perdón, A intersección B es subconjunto de A, simplemente sea X que está en el primero, tenemos que hacer que X esté en el segundo conjunto. Entonces, por la mera definición, que X esté en A intersección B significa que está en ambos. O sea que X pertenece a A y, o utilizando el lenguaje de o los símbolos de lógica, y X pertenece a B. Pero esto yo puedo implicar lógicamente que esto es X pertenece a A. Esto es simplemente una simplificación conjuntiva, solo que ya no las estamos mencionando. Tengo P y Q, entonces simplificación conjuntiva, me quedo con P. Es la misma idea, pero lo estamos haciendo más rápido ahí. Entonces, ya está. Esto de aquí, tenemos que A intersección B es subconjunto de A. ¿Por qué? Yo tomé un elemento de aquí y probé rápidamente que también está acá. Así que ya tengo la primera parte. Ahora voy a hacer esta segunda. También en una línea. ¿Cómo lo voy a verificar? Tomo X en el primero. Sea X que pertenece a A. Entonces, resulta que X pertenece a A. O X pertenece a B. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, esto es una amplificación disyuntiva que vimos en la unidad 2. Entonces tengo P, yo puedo concluir P o Q. ¿Y qué sucede? Si X pertenece a A o X pertenece a B, eso es exactamente la definición de la unión. X pertenece a A o X pertenece a B. O sea que prácticamente aquí hay que tener en mente las definiciones. X pertenece a A unión B. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Bueno, partí de X que pertenece a A y llegué a que X pertenece a A unión B. Entonces, A es subconjunto de A unión B. Y ya estaría. Tal como les comenté aquí, si yo los pruebo por separado, es como que los ponga en uno solo. Así que aunque aquí lo puse como uno solo, aquí ya lo comprobé por separado y significan lo mismo. O sea que ya lo verifiqué. ¿Y qué cambiaría para verificarlo para B? Simple y sencillamente, aquí cambio B, aquí cambio B y ya. O sea que para verificarlo para B sería colocar B aquí y B acá. Ah, y también obviamente aquí y aquí. Y el argumento es exactamente el mismo. Por eso solo lo quise hacer para uno porque el otro
exactamente lo mismo haciendo estas modificaciones. Incluso los argumentos, que aquí es simplificación disyuntiva y aquí amplificación conjuntiva, perdón, amplificación disyuntiva, son los mismos. Los mismos argumentos funcionan para verificarlo con B. Solo es cambiar el conjunto de en medio. La unión, ¿cómo sería? ¿De qué manera? O sea, no comprendo en qué parte, porque aquí ya estamos considerando la intersección y la unión. Perfecto. Listo, entonces. Y bien, no sé si hay alguna pregunta también adicional, la parte de, bueno, en esta verificación. Ahora, sí, como comentario, entonces, si se les pidiera verificar esto, o sea, lo que tendría que hacer es simplemente llenarlo con un poquito de palabras, o sea, decir, sea X que pertenece a. Entonces, y esta lo puede dejar perfectamente en símbolos, y aquí en lugar de esta flechita, pues colocar, entonces concluimos que esto. O sea, simplemente un pequeño detalle técnico. No, no es grave en este caso, pero porque en símbolos se entiende, pero para la formalidad debería haber empezado, sea X que pertenece a, entonces esto de aquí, y concluimos que esto. Son más que todo detalles de redacción, pero eso no es del todo lo que se busca, sino la idea detrás de los argumentos. Y pues en este caso, como el parcial de lógica ya fue abarcado, no hace falta que digan expresamente esto es de simplificación conjuntiva o esto es de amplificación disyuntiva. Porque eso ya quedó en el parcial anterior, así que no hace falta volverlo a justificar, pero si lo hacen tampoco es incorrecto. Entonces, bien. Ahora, vamos a retomar de nuevo este inciso D, puesto que esa situación que ocurrió aquí de que la intersección de dos conjuntos sea vacío, tiene un nombre especial. Y en ese caso vamos a decir que los conjuntos A y C son disjuntos. Así que esta es una nueva definición que la vamos a dejar bien clara aquí. La definición es para cuando hablemos de conjuntos disjuntos. Entonces vamos a decir, sean S y T en un universo U. Los conjuntos S y T son disjuntos. Si la intersección de ellos es vacía. Así que siempre que la intersección de vacío, una forma de decirlo en palabras es que son disjuntos. Pues si de repente llevaron ya estadística, eso también se suele llamar dentro de esa parte de ahí como mutuamente excluyentes, y también se le suele decir en algunos casos mutuamente disjuntos, pero para lo que nos interesa en la clase y en la mayoría de los textos que yo he revisado de que utilizan conjuntos, simplemente disjuntos basta. Así que nos vamos a quedar con eso. Entonces, hagan esa asociación de palabras. Disjuntos es lo mismo que intersección igual a vacío. Y respecto a eso, tenemos un teorema. Y esto es prácticamente, bueno, aparte de introducir las nociones nuevas, esto es una parte del conocimiento que era muy importante.
Y es que este tipo de teorema es un poquito diferente a los últimos dos que probamos. Los últimos dos que probamos eran de la forma, si esto ocurre, entonces esto otro tiene que ocurrir. Es decir, eran simplemente implicaciones. Ahora en este teorema resulta que lo que se establece es una bicondicional. Y dice lo siguiente. Si S y T son de un universo U, entonces S y T son disjuntos, sí y solo sí, S unión T es igual a S diferencia simétrica con T. Entonces, lo que diferencia este tipo de teorema a los anteriores es la presencia de esta frase, sí y solo sí. Que esto, pues, es el equivalente en lenguaje cotidiano para una bicondicional. ¿Eso qué significa? Pues que si tenemos que S y T son disjuntos, llegamos a la conclusión de que S unión T es S diferencia simétrica T. Y por el contrario, si tenemos que esta igualdad ocurre, podemos asegurar inmediatamente que son disjuntos. Entonces, hay que tener en cuenta qué tipo de demostración hay que hacer porque esta bicondicional no siempre ocurre. Y de hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis solo para comentar eso. Todos sabemos que es un número par, ¿verdad? Un número par es un número que se puede dividir entre dos. En otras palabras, se puede escribir como 2 por k. Y un número impar no se puede dividir entre dos. Voy a ponerle m. Entonces, uno puede expresarlo como 2 por r más 1. Ahora, tenemos el siguiente resultado. Si n y m son pares, entonces n más m es par. Eso tiene sentido. Si yo sumo dos números pares, el resultado me va a dar par también. Pero vean que esto no lo puedo escribir yo así. N y m son pares si y solo si n más m es par. Esto no es correcto. Porque si yo tengo que esta suma es par, perfectamente aquí puede ir un 1 más 3. Ya estoy diciendo que puedo formar que la suma sea par sin necesidad de que los dos números sean pares. Así que ahí ya no se cumple, por decirlo así, la versión de regreso. O sea, aquí es como que yo tome esta dirección y la dirección de regreso pues no se cumple. Así que es importante detectar cuando a uno le piden una demostración en una sola dirección, de la forma sí entonces, y cuando le piden una demostración en las dos direcciones, que es cuando dice sí y solo sí. O sea que cuando el problema o el teorema dice que es sí y solo sí, de hecho hay que hacer dos demostraciones. Una en cada una de las direcciones. Y ahora les voy a mostrar exactamente cómo es. Entonces, como ya les venía comentando, tenemos que demostrar esto en las dos direcciones posibles. Entonces, primero vamos a decir que vamos a hacer la demostración. Entonces, siempre hay dos direcciones. Primero, de la izquierda llegar a la derecha, y la otra dirección es de la derecha llegar a la izquierda. Entonces, está más o menos aceptado
utilizar esta notación. Si yo pongo esto, significa que primero voy a hacer lo de la izquierda, voy a suponer lo de la izquierda y con eso voy a llegar a lo de la derecha. O sea que lo que quiero, lo que estamos queriendo hacer en este primer paso es que vamos a suponer que S y T son disjuntos. O sea, voy a suponer la parte izquierda, voy a tomar a partir de aquí. Y pues lo que queremos probar es esto de aquí. Entonces vamos a suponer esto. Debemos probar que S unión T es igual a S diferencia simétrica con T. Esa es nuestra primera parte. Es como un primer problema de la demostración. Entonces, vamos a hacerlo. Y una vez terminemos de hacer todo este desarrollo, vamos a plantear el problema al revés. Vamos a suponer la igualdad y vamos a tener que concluir que son disjuntos. Entonces, vamos a ver. Vamos a salir de este problema primero y vamos a comprobar esta igualdad. Entonces, sucede que hay un detalle. ¿Cómo pruebo que dos conjuntos son iguales? Pues tengo que revisar un poquito atrás los apuntes que hicimos y de hecho, y lo voy a hacer como una especie de recordatorio aquí. A es igual a B cuando teníamos que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. O dicho o escrito de otra manera, puedo plantearlo así. Entonces, vean que prácticamente yo puedo partir la demostración de esta igualdad en probar dos contenciones. Primero, que A está contenido en B y luego que A contiene a B, o lo que es lo mismo, B es subconjunto de A. Así que aquí voy a indicar que primero voy a probar esta contención. Entonces, primero voy a probar que S unión T es subconjunto de S diferencia simétrica T. Entonces aquí probaremos que S unión T es subconjunto de S diferencia simétrica T. Ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Bueno, vamos a tomar un elemento en el primero y vamos a intentar hacerlo llegar a que pertenezca al segundo. Entonces, sea X que pertenece en S unión T. Y tenemos que hacer que pertenezca en la diferencia simétrica. Entonces, de nuevo voy a hacer aquí una especie de recordatorio, solo para que tengamos visualizado la diferencia simétrica. Y pues la diferencia simétrica era el conjunto de los X, tales que X pertenece a la unión. Bueno, en este caso no es A y B, es S y T. Entonces pertenece a la unión y no pertenece a la intersección. Ok. Entonces, ocupamos esto de aquí, que X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección. Ah, bueno, de hecho, desde el momento que lo planteamos, sea X que pertenece a S unión T, ya tenemos una parte. Lo que tengo que establecer es únicamente esta segunda. Entonces, bueno, ¿de dónde podría yo sacar información de la intersección? Bueno, justo al principio lo primero que escribí es que S y T son disjuntos. Entonces, como S y T
son disjuntos. ¿Qué significaba eso? Por la definición, que esa intersección T es igual a vacío. Entonces, por lo tanto, X no pertenece a esa intersección T. ¿Y quién me dice por qué? ¿Por qué no puede pertenecer ahí? Correcto, aquí ya lo menciona Chuck-san. No puede pertenecer a esa unión, a esa intersección T, porque esa intersección T es vacío. Entonces no podemos tener elementos que pertenezcan al vacío. Entonces ya tenemos que, por simplemente esta igualdad, X no puede pertenecer ahí. Y ya tengo todas las piezas. Tengo es X que pertenece a la unión y X que no pertenece a la intersección. Así que X pertenece a la diferencia simétrica. Y como, y lo que quería probar, ese unión T es un conjunto de la diferencia simétrica. Entonces ya probé la primera parte. Ahora tengo que probar la otra contención, esta de aquí. Aquí probaremos que S unión T está contenido en la diferencia simétrica. La idea de la prueba es la misma, pero en el sentido contrario. Aquí vamos a decir, sea X que pertenece en la diferencia simétrica. Y tenemos que llegar a que pertenece en la, a la unión. Y pues, no sé si lo que hemos estudiado hasta ahora de, y hemos leído de las demostraciones, los ha capacitado para verlo lo suficientemente claro como lo estoy viendo ahora, pero si X pertenece a la diferencia simétrica, significa que X pertenece a la unión y que X no pertenece a la intersección, ¿verdad? Entonces, X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección. Pero la misma estrategia que hicimos antes. De aquí, yo estoy diciendo dos cosas. Y las dos tienen que cumplirse porque es un y. Y pues, si las dos tienen que cumplirse, por simplificación y conjuntiva, yo puedo decir que X pertenece a S unión T. Y vean, rapidito, a partir de la definición, ya logré lo que quería. Por lo que S unión T está contenido en S diferencia simétrica T. Entonces, de esta contención y de esta, podemos decir que S unión T es igual a S diferencia simétrica T. De estas dos contenciones podemos concluir esto. Y vean, eso es lo que queríamos. Supusimos S y T disjuntos y queríamos probar que estos dos son iguales y ya lo probamos. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa esto? Bueno, como era un sí y solo sí, ya terminé mi primera parte. Así que ahora voy a hacer la segunda. Entonces, para indicar que voy a hacer la demostración ahora y utilizando el orden inverso, pues hago la misma flecha que hice antes, pero en el orden inverso. Ahora hacia la izquierda. Entonces, ahora yo voy a suponerlo al revés. Supongamos que S unión T es igual a la diferencia simétrica. Queremos probar que
S y T son disjuntos. En otras palabras, lo que queremos decir es que S intersección con T es vacío. Entonces, tenemos esta igualdad y tenemos que probar de que la intersección es vacía. Entonces, cuando queremos probar que un conjunto es vacío, la idea que suele ser la más sencilla es hacerlo por contradicción. Y es lo que vamos a hacer aquí. Supongamos que S intersección T es distinto del vacío. Entonces, ¿qué significa que sea distinto del vacío? Que existe un X que pertenece a S intersección T. Eso es todo lo que significa. Que no sea vacío significa que hay algo ahí. Un elemento por lo menos. Entonces, bueno, ahora voy a utilizar algo que probamos hace poquito. En nuestra observación. En nuestra observación dijimos que la intersección está contenida en el conjunto y a su vez está contenida en la unión. Entonces, vean lo que voy a hacer acá. Como S intersección T es subconjunto de S, o podría haber puesto T, no importa. Pero este a su vez es subconjunto de S unión T. ¿Recuerdan el teorema que probamos, verdad? Si yo tengo que este es subconjunto de este, y que este es subconjunto de este, hay esa especie de transitividad, y entonces este... el primer conjunto, S intersección T, es subconjunto de S unión T. Ese fue uno de los teoremas que probamos. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que X, este X que está aquí, pertenece a S unión T. Ah, pero S unión T es la diferencia simétrica, es lo que estamos suponiendo aquí. Pero resulta que si X está en la diferencia simétrica, ¿qué quiere decir eso? Aquí lo tenemos arriba, significa que está en la unión y que no está en la intersección. Entonces, simplemente X no puede estar en la intersección. Pero ¿eso qué sería? ¿Ven? ¿Qué quieren decir esas dos cosas que subrayé en azul? Esto es una contradicción. Entonces, ¿de dónde surge esa contradicción? Surge del último, supongamos que pusimos esto. De aquí surge la contradicción. Por lo tanto, S intersección con T es vacío. Y aquí ya terminamos. ¿Terminamos por qué? Porque ya comprobamos las dos partes de lo que involucraba esta demostración. Primera parte, que era la más larga, la probamos aquí. Y la segunda, que salió más o menos corta a partir de utilizar argumento por contradicción. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Porque aquí vamos a quedar por hoy.
¿Dónde podríamos encontrar más ejemplos de demostraciones de esta categoría? Pues la verdad, es complicado porque no siempre se dan con tanto detalle, pero voy a intentar encontrar alguna referencia. Igualmente el viernes, que tomando los recordatorios que está haciendo el compañero Joksan, el viernes, como vamos a tener una reunión de ejercicios, voy a procurar hacer más ejemplos en los que se ilustren este tipo de demostraciones para que puedan familiarizarse un poco más. Igual voy a intentar buscar más referencias, quizás algún archivo PDF pequeño, unas 2-3 páginas donde hablen más de esto. Voy a intentar buscarlo para colocárselos y que puedan leer un poco más. Gracias, Lee. Por cierto, en el chat preguntan acerca de la tarea. Sí. ¿Cuándo la va a dejar? La tarea ya la tengo empezada, solo me falta darle unos toquecitos más porque como quiero subirle el valor un poquito, entonces le voy a agregar una cosita más para quitarle un poco de peso al examen. Pero sí, ya casi la tengo lista. Solo me falta agregarle una cosita del capítulo 4 que quiero agregar para ponerle un poquito más de puntaje. Gracias. Listo, entonces, creo que vamos a tener que quedar por acá. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y vamos a continuar mañana. Buen día, Lick. Feliz tarde. Gracias. Igualmente, feliz tarde a todos.